con la pantalla de Taisha Sports Play estamos. Nos acompaña con el hashtag, Machuta, que me había olvidado. Ya me cuenta. Sí, apostando por él, dándole confianza también, siendo polifuncional. Otro detalle que vi recién, dos. Tocando con el toro Marcelo Vidal, la pelota que quedaba corta. Molestaba por acá Sena, le robaba el balón. La tira Latino Correa, le queda nuevamente a Federico Sena. Juega la pelota hacia arquero. Arriba la baja Leandro Leguizamón. Pelota larga para que corra Cicolini. A ver qué hace, si se lo lleva Piedra. Será Federico Sena el dueño de la pelota parada. Ya lo pone buscando el corazón del área. Arriba el cabezazo de Nicolás. Buen centro de Gonzalo García. En esta, de lo más clarito que ha tenido el trueno verde. Cuando aparece García también es un jugador importante. Gran centro acá para el cabezazo de Sena. Desviado. Primera vez que le gana los actuales también a las dos torres. Decide con Camilo Machado. La aguanta el 7. No había falta. Sale Sena. A ver si a Fabricio Acosta. Sale, va quedando Sena por acá. Juega cortito. Esa combatiente táctica que montó Argentina en el primer tiempo. Le viene al delantero. Figura este equipo. Se venía al número 10, caía Sosa también al suelo. Vivan los juveniles de Argentina, tiene pelota arriba para que se venga Dylan. Tocando con Sena, se viene San Miguel desplegando los alfiles por las bandas. Le queda el balón, jugando el balón para Federico Sena. Escapa el 8, toca con Leguizamón. Arriba, devolvía Sena. Pone nuevamente peleando 8 contra 8. Lucas Vera Pire frente a Sena, gana el de San Miguel. Pone para que corra Dylan Rodríguez. Envíos en el fondo en San Miguel. Viene el centro buscando el medio del área. Arriba cabecea Gorreca. El elenco de Polvorines. Martín dominando el balón. Volcado por la banda derecha. El balón que va para Leguiz por la selección argentina. Dirigida por Marcelo Troviani. Pierre San Miguel. Golpe a la chapa. Reciente banco de suplentes. Hay malestar porque tuvo, pero no definió. La técnica Juan Cruz Gastaldi. Es muy buena técnica, por supuesto. Al igual que ayer. Toca abajo, Augil adelantó, ganó con lo justo, muy bien Sena, qué bueno, Sena toca rápido. Ganó a Gorreca antes, ¿eh? Dentro de Sena, es muy bueno el centro. Ahí no puede ser, así sacando de Augil. Carruega, vale, hombre dominante. Lateral para San Miguel. Fútbol, Regule. Está rápido para Brasil. Sena, Regule. Agradece el hizo con cancha de frente y los jaleos de la camiseta para generar, evitar la contra. Bueno, Cicolini ataca San Miguel. Lindo taco al pasar la pelota sobre la derecha. Atención que llegó Reta para que la tenga Bedoya. Se frena Bedoya. La quiere poner cortada. Un rebote, parecía mano. El árbitro del partido dice que no. La saca San Miguel. Tiene Gonzalo García, qué buena pelota le metieron por la derecha a Federico Sena. Llegó habilitado, metió el centro atrás para el empate. Pelota, una vez más Sena. Centro de Sena, viene pasado. Upa, el agarrón ahí, no fue penal. Cristian Crosti y Fernando Castillo Díaz aquí en cabina para vivir este momentáneo 1-0. Urquiza 1, gana el líder del campeonato. La tiene por este sector Sena. Hace una buena gambeta en velocidad y después cambia la pelota contra la izquierda. El que viene es Vini.
La pierde Dubini, recupera San Miguel, que pierde en su casa 1-0. Pedían que la... Pero un mal pase igualmente, que se tuvo que esforzar para llegar. Regules, se la queda Cena. Chao, Cena. Amagó bien Cena, se sacó un hombre de encima, punteó la pelota, va encarando, tocó hacia la derecha. El centro de Cena, segundo palo, el arquero se le escapó, atención. Pegó en el palo, rebote y en la línea, la sacaron de milagro. Penal. Sebastián Montero, le gana Rodrigo Chao. Va a sacar Cena. Por el fondo de San Miguel, pide que alguien se venga a acercar a jugar. Mira, otra vez para Cena. Saca el centro Cena de... Juega Eduardo. Cena. Suelta y abre por la derecha. Cena. Gira sobre su propio eje. Buena maniobra. Antes de la marca. En este caso de Auski. Cicolini por allá, ¿eh? Pasó Cena. Pelota para el habilitado. Y se le fue. No llegó a dominarla con el botín derecho. De Tomaso. Auski. Falta. No, dijo el juez. Upa, atrapa con todo Carruega. Busca Cena. Cicolini bajo. Sale bien Ola. Toca el fútbol. Pelota para Cena. Viene García. Toca para Castañeda. Amaga. Encaró para adentro, lo presiona Carruega. Cena. Avanzando San Miguel, pase filtrado en ella. Ocasión de Cena, sale del fondo San Miguel, Ale. El centro y la izquierda. Serequia atrae marcas y constantemente hasta su último momento a las espaldas de Rodrigo Chao para las posiciones de terreno. Pone la colita. Cicolini pasa la marca firme de Ruiz, bien por el 11, por afuera lo tiene en esta ocasión a Cena. A ver qué hace Federico, lanza al área, rebota en Benítez y hay córner para el Crono Verde. Balón parado, nos preguntamos. Centro de Cena, va la media luna, Sacuán. En este lateral, el ex Atlas, Comunicaciones. Casuso la devuelve rápidamente San Miguel, ruedo de Cena. Se apoya ahora en Chico. A ver qué hace Ocho, vení, acercate, le dice García, que se la devuelve a Federico. Que quiere pasar, lo que hace rebotar Agustín Benítez, bien por el hombre de San Miguel, hay corner desde el fondo del equipo local. Toca en Escana, en las alturas Real, se gana ahora la pelota, por allí Cena, Cena para Celenia, pivoteo hacia Real, la puntea Cena, se la lleva al 8, en el escena, bien por el 8, se viene Federico, lo persigue atrás Benítez, engancha, tiene un centro, segundo palo. La escalada, la gran asistencia, la cachetada, el pase de cachetada para el ingreso del segundo poste de Cicolini. Después del rebote pidiendo permiso, en slow motion, no, esto está